tenían de todo en su colección, desde Rafael hasta Picasso. Muy a menudo se sentaban juntos a admirar las grandes obras de arte. Desgraciadamente el hijo fue a la guerra. Fue muy valiente y murió en la batalla mientras rescataba a otro soldado. El padre recibió la noticia y sufrió profundamente la muerte de su único hijo. Un mes más tarde, justo antes de la Navidad, alguien tocó la puerta. Un joven con un gran paquete en sus manos dijo al padre: "Señor, usted no me conoce, pero yo soy el soldado por quien su hijo dio la vida. Él salvó muchas vidas ese día. Me estaba llevando a un lugar seguro cuando una bala le atravesó el pecho, muriendo así instantáneamente. Él hablaba muy a menudo de usted y de su amor por el arte". El muchacho extendió los brazos para entregar el paquete. "Yo sé que esto no es mucho. Yo no soy un gran artista, pero creo que a su hijo le hubiera gustado que usted recibiera esto". El padre abrió el paquete. Era un retrato de su hijo pintado por el joven soldado. Él contempló con profunda admiración la manera en que el soldado había capturado la personalidad de su hijo en la pintura. El padre estaba tan atrapado por la expresión de los ojos de su hijo que los suyos propios se arrastraron de lágrimas. Le ofreció pagarle por el cuadro. "Oh no, señor, yo nunca podría pagarle lo que su hijo hizo por mí. Es un regalo". El padre colgó el retrato arriba de la repisa de su chimenea. Cada vez que los visitantes e invitados llegaban a su casa, les mostraba el retrato de su hijo antes de mostrar su famosa galería. El hombre murió y unos meses más tarde anunció una subasta con todas las pinturas que poseía. Mucha gente importante e influyente acudió con grandes expectativas de hacerse con un famoso cuadro de la colección. Sobre la plataforma estaba el retrato del hijo. El subastador golpeó su mazo para dar inicio a la subasta. "Empezaremos los remates con este retrato del hijo. ¿Quién ofrece por este retrato?". Hubo un gran silencio. Entonces una voz del fondo de la habitación gritó: "Queremos ver las pinturas famosas. Olvídese de esa". Sin embargo, el subastador persistió: "¿Alguien ofrece algo por esta pintura? ¿100? ¿200? Otra voz gritó con enojo: "No venimos por esa pintura, venimos por las Van Gogh, los Rembrandt. Vamos a las ofertas de verdad". Pero aún así el subastador continuaba su labor. "El hijo, el hijo, el hijo. ¿Quién se lleva el hijo?". Finalmente una voz se oyó desde atrás, el viejo jardinero del padre y del hijo. Siendo un hombre muy pobre, ofreció lo único que podía ofrecer: 10. "Tenemos 10. Quita 20", gritó el subastador. La multitud se estaba enojando mucho. No querían la pintura del hijo. Querían las que representaban una valiosa inversión para sus propias colecciones. El subastador golpeó por fin el mazo. "Va una, van dos, vendida por 10. "Empecemos con la colección", gritó uno. El subastador soltó su mazo y dijo: "Lo siento mucho, damas y caballeros, pero la subasta llegó a su final". "Pero, ¿y las pinturas?", dijeron los interesados. "Lo siento", contestó el subastador. "Cuando me llamaron para conducir a esta subasta, se me dijo de un secreto estipulado en el testamento del dueño.
Yo no tenía permitido revelar esta estipulación hasta este preciso momento. Solamente la pintura de mi hijo sería subastada. Aquel que la aceptara heredará absolutamente todas las posiciones de este hombre, incluyendo las famosas pinturas. El hombre que aceptó quedarse con el hijo se queda con todo. Dios nos ha entregado a su hijo, quien murió en una hace 2011 años. Así como el subastador, su mensaje hoy es: el hijo, quien se lleva el hijo, quien ama al hijo, lo tiene todo. Evangelio de San Mateo 6:33. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Solo repite esta frase y mira cómo se mueve Dios. Señor, te amo y te necesito. Estás en mi corazón. Bendíceme a mí, a mi familia, mi casa, mi hogar, mi empleo, mis finanzas, mis sueños, mis proyectos, a mi familia, mi nombre de Jesús. Amén. Creas o no creas en Dios, Dios existe y existirá siempre. El universo no se ha formado solo. Dios es el principio y el fin de las cosas, porque Él es el creador del universo y de todas las cosas. Entre ellas estás tú, estoy yo. Ámalo porque Él te ama a ti y a mí inmensamente. Dios es infinitamente bueno, nos quiere como somos, porque es nuestro buen padre. ¿Qué padre no quiere a su hijo, aunque este sea malo? Pues Dios es más bueno que cualquier padre de la tierra. Aleluya, aleluya. Alaben al Señor todos los pueblos y festéjenlo todos los hombres, porque grande es su amor hacia nosotros. Su lealtad perdurará para siempre. Denle gracias tocando la guitarra y al son de las pentones de canciones. Canten un canto nuevo en su honor. Toquen bellas melodías. El cielo está lleno de una gran alegría. La más grande prueba de nuestro Señor está por cumplirse. Sí, el Todopoderoso me ha enviado ya a anunciar a María, que será la madre de su hijo amado. Gloria a Dios, y lleno de cara. Esto no sucederá. María es la bienaventurada y ha sido elegida por sus grandes virtudes. Pero anda, Gabriel, no demores más. Ve cuanto antes en anunciar esta buena noticia. Sí, me voy. Estoy contento de cumplir con la voluntad de nuestro Señor. Estaremos pendientes.
En tiempos de Herodes envió Dios al ángel Gabriel a Nazaret a visitar una virgen desposada con un varón de la casa de David llamado José. El nombre de la virgen era María y el arcángel la saludó diciendo: Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Oh María, no temas, porque has hallado gracia a los ojos de Dios. Has de concebir en tu seno y darás a luz a un hijo, al quien pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, a cual el Señor Dios dará el trono de David y reinará en la casa de Jacob eternamente, y su reino no tendrá fin. ¿Y cómo ha de ser eso? Pues yo no conozco realmente. El Espíritu Santo descenderá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con tu sombra. Por eso, el fruto santo que de ti nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu prima Isabel, que en su vejez ha concebido también un hijo, porque para Dios no hay nada imposible. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Por aquellos días partió María a una ciudad de Judea y entrando en la casa de Zacarías saludó a su prima Isabel. Dios te salve Isabel, bendita tú eres de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde también bienaventurada tú que creíste que te cumplirían cosas que se han dicho de parte del Señor? Ya me glorifica el Señor, los tristes se alegran Dios mi Salvador, porque ya de nada me hará. En que iban a hacer Jesús, el gobierno dio una orden de registrarse, es decir, empadronarse en el lugar de origen de su primo. María y José, en cumplimiento de las órdenes, salieron de viaje hacia Belén, ciudad de David, de donde era la familia de José. Narra el Evangelio que los contornos de Belén estaban en los pastores haciendo centinela de noche junto a su rebaño. En esta noche maravillosa en la que vamos a situarnos, viajando con mi pensamiento hasta Judea, se encontraban a sus alrededores unos pastorcillos. Nunca va a venir. ¿Por qué? Eres irritable. ¿Por
cuente algo de las profecías? Bueno, dicen que el ángel Gabriel se le apareció al profeta Daniel y le dijo que esto sucedería 70 semanas de años después de haber reconstruido Jerusalén. ¿70 semanas? El tiempo ya se ha cumplido y si las profecías son ciertas, hay que esperarlo en estos días. Sí. Miren, miren, los